Buenas noches. ¿Qué tal feliz entrada en el año 2014? En un año en el que hoy, en la jornada de jueves, hemos conocido que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la aprobación definitiva del estudio informativo de los accesos ferroviarios del tren al puerto exterior. Unos accesos ferroviarios que seguirán el trazado sur, una alternativa que no convence a entidades sociales y ecologistas de la ciudad de Ferrol. Tampoco al partido político AGE, porque aseguran que va a destruir la riqueza que tiene la ría de Ferrol y con. Con ello llevará implícito además la destrucción de puestos de trabajo. Así empezamos este año 2014, en una jornada en la que de nuevo volvemos a preocuparnos por la situación del sector naval en nuestra comarca. Desde el Comité de Empresa de, Feneferrol, de Navantia, a Feneferrol aseguran que esa decisión de Pemes de retrasar de nuevo hasta el próximo 28 de enero la adjudicación de los floteles les ha caído como un jarro de agua fría en un mes en el que ya están en situación de subactividad. En esta jornada de jueves vamos a presentarles otras de las noticias que. Son titulares en este primer día casi del año 2014. Las cofradías de Ferrol y Barra contarán por primera vez desde el 2007 con planes propios de explotación marisquera, uno para las zonas de autorización y otro específico para zonas de libre marisqueo. El vicepresidente de la Junta afirma que sigue confiando las posibilidades que tienen los astilleros de Navanti y Barreras en el concurso de los floteles. La plantilla principal de Navantia a Ferrol está en situación de subactividad. El Concejo de Ferrol espera que Patrimonio dé el visto bueno al proyecto de reforma integral de la Calle del Sol. La Administración local destinará 700.000 euros a eliminar el adoquín y a renovar servicios. Decíamos hace tan solo unos instantes, el Boletín Oficial del Estado recoge hoy la aprobación definitiva del estudio informativo de la conexión ferroviaria al puerto exterior de Ferrol, apostando por el trazado sur. Una alternativa, un trazado que no convence ni a entidades sociales ni a, tampoco a entidades ecologistas. En más de una ocasión han mostrado su disconformidad con esta alternativa. Apostaban por la norte. Dicen que es la menos perjudicial para la ría de Ferrol. Formaciones políticas como AGE aseguran que la construcción, la llegada del tren a Caneliñas a través de este trazado sur supondrá la destrucción de la ría y también de puestos de trabajo. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la aprobación definitiva del estudio informativo Accesos Ferroviarios a las obras de ampliación del puerto exterior de Ferrol en Cabo Prioriño Chico, seleccionando como alternativa a desarrollar la denominada solución sur, propuesta asimismo en la Declaración de Impacto Ambiental, determinando su inclusión en la red ferroviaria de interés general. En el proyecto constructivo que desarrolle la solución aprobada se tendrán en cuenta las prescripciones incluidas en la declaración de impacto ambiental. Se realizará el estudio completo de ruido y vibraciones para todo el trazado, incluido el ramal ferroviario, tanto para la fase de construcción como para la fase de explotación y se elaborará un calendario de obras en el que las tareas más molestas para la fauna se planifiquen fuera de los períodos de reproducción, cría y cualquier otro período sensible de las especies presentes. La plataforma contra el trazado sur, surgida en Ferrol, ya rechazó en su día esta solución y se lo hizo saber en persona a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en una de sus visitas a la ciudad. Por su parte, el Partido Alternativa Galega de Izquierda asegura que esta decisión traerá más pobreza y destrucción a la comarca de Ferrol, puesto que el importantísimo impacto ambiental que va a tener esta infraestructura en la ría ferrolana tendrá como consecuencia la pérdida de más puestos de trabajo. Peligra la ampliación del canal de Panamá. Sacir, la empresa española encargada de estos trabajos, afirma que no puede eh, llevar a cabo esta obra, que tendrá que suspenderla si tiene que asumir nuevos costes. Pide 1.600 millones de dólares más para poder seguir adelante con esta gran obra de ingeniería. Desde la autoridad del canal de Panamá disponen ahora de 21 días para cumplir con los nuevos requisitos expuestos por esta empresa española. Y desde Ferrol, pues podemos decir que se mira con preocupación. Aunque desde cierta distancia, como recordarán todos ustedes, hace tres años responsables de la unidad de bienes revertidos del gobierno de Panamá visitaban el puerto exterior de Ferrol, donde en estos momentos está asentando la terminal de contenedores. Y es que precisamente el puerto exterior de Caneliñas, con esa terminal, pretende ser un referente en la fachada del Atlántico, con el objetivo de que todos los buques que vayan a entrar a Europa lo hagan a través de nuestro puerto. El Grupo Unidos por el Canal, consorcio liderado por la empresa española SACIRI y la italiana Impregilio, que en julio del 2009 se adjudicó el contrato de obras de ampliación del Canal de Panamá, avanza que suspenderá los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas por los sobrecostos generados. Esta ampliación, con un importe de unos 2.200 millones de euros, es uno de los mayores proyectos de ingeniería civil de la historia. Según este consorcio, no puede continuar una obra en la que se proyectan 1.600 millones de dólares en sobrecostos que son responsabilidad del empleador, aseguran, siempre bajo el contrato y las leyes panameñas. Ahora la autoridad del canal de Panamá dispone de un plazo de 21 días para cumplir con los requerimientos solicitados. Mientras tanto, los trabajos continuarán con normalidad según el consorcio. Hace tres años, representantes de la unidad de bienes revertidos del gobierno de Panamá visitaban el puerto exterior de Ferrol para conocer sus potencialidades. La dársena de caneliñas pretende convertirse en el principal punto de entrada de la fachada atlántica de las mercancías que trasladarán los grandes buques que llegarán a Europa tras la ampliación del canal de Panamá, ya que cuenta con grandes calados de hasta 20 metros una importante zona de fondeo al ser el más próximo a Panamá y al estar en la línea norte-sur y en la transversal hacia América Latina. Las cofradías de Ferrol y de Barayobre contarán por primera vez desde el año 2007 con planes específicos de explotación marisquera. Unos planes que uno va a ser para las autorizaciones y otro para, eh, específico para la zona de libre marisqueo. Son algunas de las eh, nuevas propuestas por las que apuesta la Consellería del Mar durante este año 2014. La Xunta de Galicia acaba de aprobar 208 planes de explotación marisquera para el 2014, de los cuales 44 son en autorizaciones, 51 específicos, 35 para Percebe y 20 para Erizo. El Plan General de Explotación Marisquera establece una serie de normas para realizar la actividad extractiva, como por ejemplo épocas y días máximos de extracción y zonas de trabajo. Como novedad, por primera vez desde el 2007, las cofradías de Ferrol y Barallobre presentaron planes de explotación que cuentan con el visto bueno de la Consellería: uno para zonas de autorización y otro específico para zonas de libre marisqueo. Hasta ahora la gestión se realizaba con una zona de libre marisqueo y mediante autorizaciones mensuales. En el ámbito de los crustáceos, destaca que el buey será regulado en su momento por un plan de gestión específico de la misma forma que el pulpo y la centolla. El comité de empresa de Navantia Feneferro, la asegura que ha recibido como un jarro de agua fría el nuevo aplazamiento de la adjudicación definitiva de los floteles por parte de PEMES. Recordarán todos ustedes que finalizábamos el año 2013 con esa mala noticia, con esa incertidumbre de esperar ahora hasta el próximo día 28 de enero para conocer a quién adjudica PEMES definitivamente la construcción de esos dos floteles a los que aspiran conseguir, por una parte, el astillero Vigués de Barreras en el que PEMES ya tiene el 51% de su accionariado y por otra parte, Navantia supondría un balón de oxígeno sin duda para la situación del sector naval en nuestra comarca. De hecho, en estos momentos la plantilla de la principal se encuentra ya en situación de subactividad. Hoy los trabajadores de Navantia se reincorporaron a sus puestos tras las vacaciones de Navidad y con la misma incertidumbre que cuando se fueron. Pemex decidía el lunes atrasar por quinta vez hasta el próximo 28 de enero la adjudicación definitiva de los dos floteles. Navantia, junto con Barreras y de la mano de PMI, se ha presentado a este concurso. Foi un, un xarro de agua fría, é dicir, eh, a día de hoxe a situación de Navantia estamos sin ninguna carga de traballo en nova construcción, temos non só as gradas valeiras, senón tamén os muelles sin ningún, sin ningún buque que construir, e eh, as esperanzas postas en eso. Desde o Comité de Empresa de Ferrol Fene recuerdan que a plantilla da principal está en situación de subactividade tras a entrega definitiva do LHD Adelaida o pasado mes de diciembre e sin trabajo en el área de reparaciones eh ojalá señe esa última fecha e por suposto, ojalá eh, se adjudique aquí eh, estamos falando de que competimos con outras dez empresas co cal pues bueno non podemos eh lanzar cohetes é unha unha acción comercial Por su parte, en la jornada de hoy, el vicepresidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho que va a seguir confiando en las posibilidades que tienen los dos astilleros gallegos, tanto el de Navantia como el astillero de Barreras, en este concurso de la petrolera Pemes, la cuarta petrolera más importante del mundo. Rueda espera que sea favorable el resultado final de ese concurso, que no sabremos, como decimos, hasta el próximo día 28. Por su parte, el consejero de Economía, Francisco Conde, aboga por la necesidad de respetar. Los plazos son este concurso. El vicepresidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho hoy que sigue confiando en las posibilidades que tienen los astilleros de Navanti y Barreras en el concurso de los dos floteles de Pemex. Rueda asegura que a día de hoy es lo que pueden decir y ojalá que al final la resolución prevista para el próximo 28 de enero sea favorable. Además, el vicepresidente recordó que las noticias que fue dando Pemex en las últimas semanas son muy esperanzadoras. Por su parte, el consejero de Economía, Francisco Conde, lamenta el retraso y aboga por la necesidad de respetar los plazos del proceso del concurso, aunque harán lo que sea para que la decisión a punta, sea a favor de Galicia. Nos lamentamos lógicamente esta, esta demora en los plazos, esta indeseada demora y también a sinquedanzas que estas serán los trabajadores del sector naval. nos seguimos eh, traballando, esperamos que en breve se poida concretar eh, o plazo e eh, a construcción eh, destes dos flotéis. Conde afirma que la Xunta seguirá trabajando desde a Unidad de Acción a favor del naval gallego y confía en que no vuelvan a producirse retrasos en el proceso de adjudicación de los floteles para poder fijar ya una fecha de inicio de los trabajos. Hemos entrado ya en el 2014, y apriétense bien el cinturón, porque a la crisis hay que sumar incrementos: incrementos en los peajes, en la luz, en el transporte y en las medicinas. Lo único que nos sube por ahora, que se mantiene estable, es el precio de gas natural y también se ha quedado congelado el salario mínimo interprofesional. El año 2014 ha traído, como ya suele ser habitual, una subida de precios en algunas de las necesidades más importantes de la población. Esta situación afectará de forma sensible al empobrecimiento de las familias que deberán pagar más por la electricidad, los peajes, los transportes o el céntimo sanitario en el caso de Galicia. Pues a mí creo que la luz, la luz y el gasoil. Que se habla poco de gasoil y el gasoil sube muchísimo. Cuando digo el gasoil digo gasolina y todo eso, ¿no? Porque el coche ahora mismo que es un medio de transporte fundamental que lo suban es una barbaridad, que es una vergüenza. Que debían tener vergüenza no subir eso. ¿Eh? Yo pienso así. Por el contrario, el gobierno central ha decidido congelar el salario mínimo interprofesional, así como la retribución de los empleados públicos. Por suerte, también se han incrementado las pensiones, concretamente un 0,25%. Sin embargo, los jubilados deberán hacer frente al copago mensual de los medicamentos, que sube este año un 1,5%. Otro coste que sube es el de la electricidad, en este caso un 2,3% durante el primer trimestre de 2014. Afortunadamente, el precio de la bombona de butano se mantiene igual, en 17,50 euros. Pues a mí me parece mal, muy mal, pero bueno, que hay? Otro gasto inevitable este año será el del combustible para el coche. La gasolina y el gasoil se encarecen 4,8 céntimos en Galicia para mantener, según el Gobierno Autonómico, el sistema sanitario público. Y con esto de la crisis, los comerciantes se tienen que agudizar su ingenio para poder vender en, en estas malas épocas, así que aprovechando las fiestas de Navidad y que seguramente muchos de ustedes han escrito ya las pertinentes cartas a los Reyes Magos de Oriente, pues algunos comerciantes han decidido adelantar ese periodo de ofertas y de rebajas con el objetivo de poder así vender durante estas fiestas de Navidad. Estas navidades están siendo diferentes para los comercios, puesto que la nueva legislación les permite aplicar descuentos y rebajas en sus productos antes del día 7 de enero, fecha tradicional para empezar a ofertar la misma calidad a un coste mucho más asequible. Y es que ya lo estamos viendo en muchos establecimientos de la ciudad de Ferrol. Hasta el 50% de rebaja se llega a ofrecer con el objetivo de que los clientes aumenten en unos tiempos especialmente complicados para las ventas. Lo reconocen los propios comerciantes y también los posibles compradores. Hombre, todo lo que sea ahorrar dinero será bueno, digo yo. Entonces, supongo, supongo que la gente se animará más, a lo mejor, en lugar de esperar al día al día 7, pero bueno, no sé, tal y como están las cosas aquí. Sí, sí, perfecto. Lo que dé más vida aquí a, a Ferrol. Perfecto, me parece perfecto. Perfecto, perfecto. Pues me, parece, me, parece, me parece muy bien, ¿eh? ¿Y por qué no? Porque hay que esperar hasta el día 7. ¿eh? Además, ya no iban a quitarlo de la, esperar las rebajas, pues todo el año rebajas. Si los comerciantes quieren, pues todo el año rebajas. Hombre, porque la, la, tal y como está la crisis, o sea, la gente que no trabaja y eso, pues le viene mejor. Está claro que esta nueva etapa del comercio ha sido recibida con los brazos abiertos por los ciudadanos, que observan ahora una buena oportunidad para hacer más regalos de los que tenían pensado el día 6 de enero. El Consejo de Ferrol espera que a lo largo de las próximas semanas la Dirección General de Patrimonio le dé el visto bueno al proyecto de reurbanización de la calle del Sol. Sin duda va a ser una de las obras más importantes que va a vivir la ciudad en los últimos años, y es que por fin se va a eliminar ese adoquín que trae de cabeza tanto a los conductores que circulan por esa vía como, evidentemente, a los vecinos que soportan ese ruido diariamente. El proyecto incluye la reforma integral de esta vía que va desde la Plaza de España hasta la calle Atocha y también, además de la eliminación del adoquín, se llevará a cabo una renovación de los servicios. El consejo de Ferrol está a la espera de que la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Galicia dé el visto bueno a tres importantes proyectos para la ciudad. La mejora de la Cuesta de Mella, la del Cantón de Molins y la reurbanización de la Calle del Sol. La empresa Entil Ingenieros SL fue la encargada de redactar este último proyecto que comprende una actuación integral desde la Plaza de España hasta la Calle Atocha son tres obras que tan pronto tengamos el informe favorable de patrimonio se someterá, vamos, se, se irán a, a contratación para licitar y espero que, que con un poco de suerte estén rematadas también en este año que comienza ahora. El proyecto recoge una actuación integral en todo el ámbito de la calle del Sol, además de eliminar el adoquín por un firme más adecuado para soportar la intensidad del tráfico de la principal vía de entrada al centro de la ciudad. No solo es la renovación de la calzada, sino que se renovarán todos los servicios desde calle Méndez Núñez hasta calle Atocha, que nunca o hace muchos años que no, que no se renovaron. Para esta actuación, el Concello de Ferrol destinará una partida de unos 700.000 euros. El Concello Narón va a sacar a concurso el alquiler de la nave en la que va a ubicar el Centro de Recursos Solidarios. Mientras tanto, en una pequeña nave, en estos momentos tanto Dignidad como Cáritas hacen acopio de víveres y de útiles que precisamos para la vida diaria. Cuando se ponga en marcha ese Centro de Recursos Solidarios se podrán entregar también en esas donaciones alimentos perecederos, ya que habrá cámaras de conservación, cámaras frigoríficas de conservación de este tipo de alimentos, una serie de útiles y de alimentos que ayudarán a las familias más necesitadas de narón a superar estos tiempos tan difíciles el consejo de narón sacará concurso este mes el contrato de alquiler durante cinco años de una nave en la que instalará el centro de recursos solidarios un centro en el que la administración local contará con la ayuda de caritas dignidad y arraigo para recoger donaciones de comida menaje y muebles que luego se encargarán de repartir entre las familias más necesitadas de este municipio Teremos que sacar a concurso a nave para ubicar ese centro de recursos e contamos con que no mes de marzo, como moi tarde, eh, según nos informan os servizos técnicos do Concello, xa estaría, bueno, xa poderíamos poñela a, a funcionar definitivamente. El objetivo del Gobierno local es que este nuevo centro, que canalizará todas estas donaciones, pueda comenzar a funcionar en el primer trimestre del 2014, tras el acondicionamiento de la nave, adaptándola a las normativas necesarias para la recepción y conservación de alimentos perecederos, aunque podemos donar otro tipo de útiles que empleamos en nuestra vida diaria, siempre y cuando estén en buen estado. de alimentación e roupa ata útiles de, de fogar, ¿no? mobles, eh, electrodomésticos, eh, calquera cousa que estea en bon uso, lóxicamente, e que as familias pues, que se encontran agora mesmo en apuros puedan eh, utilizar para a súa vida diaria. Y siguen realizándose a lo largo y ancho de nuestra comarca actividades solidarias con el objetivo de recoger alimentos en esta ocasión para la cocina económica. Apunten bien, eh, se trata de un concierto solidario este sábado a partir de las diez y media de la noche en la Plaza de Armas. Actuarán el grupo local, Emanen Band, también la banda Fane Caban y la formación Ghost Machine con el objetivo de recaudar alimentos para la cocina económica. Así que si asisten a ese concierto a partir de las diez y media en la Plaza de Armas, Lleven un kilo de comida. La Plaza de Armas será escenario este sábado del primer Festival Solidario Cocina Económica, un evento que dará comienzo a las diez y media de la noche y con el que colabora el Concello de Ferrol. Esta iniciativa de carácter solidario tiene como objetivo la recogida de alimentos no perecederos que irán destinados a esta entidad social, por lo que las personas que quieran asistir a los conciertos deberán aportar algún alimento de este tipo. En el concierto actuarán los músicos locales Emanen's Band, el grupo Faneca's Band y Ghost Machine, Banda Tributo a Polis. Sin duda un cartel más que apetecible que servirá por una parte para pasar unas horas divertidas y a la vez contribuir a hacerle más agradable la vida a aquellos que menos tienen. La Sociedad de Galega de Historia Natural quiere potenciar sus instalaciones, darlas a conocer, no solamente a través de su museo, que es uno de los más importantes de Galicia y con piezas únicas en toda España. Por cierto, dentro de pocos meses podremos ver el esqueleto de una ballena de 50 metros de longitud, que va a ser el más grande de España. Ahora, mientras tanto, podemos disfrutar de una exposición de fotografía con algunos de los enclaves naturales más bonitos de nuestra comarca. En blanco y negro y en color de animales o de especies vegetales. Son algunas de las instantáneas que desde hoy podemos ver en el local de la Sociedad de Galega de Historia Natural, ubicado en la antigua casa del coronel en Canido. Una exposición de fotografías realizadas por Ignacio Marín y Antonio Ramírez, dos socios de esta entidad que han inmortalizado numerosos enclaves naturales de nuestra comarca para darlos a conocer a través de esta muestra. Tanto insectos, plantas, minerales. aves, un pouco de todo. Aproveitando que temos isto aquí, pois, dar un pouco a conocer o, o traballo que facemos na sociedade. La laguna de Afrouxeira en Valdoviño, también aparece en estas fotografías que el público puede visitar de lunes a viernes en horario de mañana, de nueve y media a una y media, y por la tarde de cuatro y media a ocho y media en la sede de la sociedad, donde también está abierto el museo en el que podemos ver un calamar gigante, una importante colección de mamíferos marinos y dentro de unos meses el esqueleto de una ballena de 50 metros de longitud y que será el más grande que se expondrá en España. é que a xente se anime a coller e a facer foto de o noso medio natural e de todas as especies tanto biolóxicas como incluso simplemente xeolóxicas que, e que transmitan a natureza a, a, todo o mundo. Entón este é o comenzo, lo que esperamos é xa unha gran... Eh, Unha, unha gran, un gran empuxe da, da, da xente cara a fomentar a nosa, a nosa natureza. Pues con lluvia hemos comenzado este año 2014. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. Mañana tendremos en Galicia apertura de claros en general, más evidentes en el este y algo más tímidos en el oeste. Durante la mañana se registrarán todavía algunas lluvias de carácter aislado y ocasional. Las temperaturas estarán sin cambios o con ligeros descensos y los vientos soplarán del suroeste moderados en general. En Ferrol tendremos precipitaciones débiles a primeras horas con intervalos de nubes y claros, temperaturas entre los 12 y los 14 grados y viento moderado del sur y suroeste. En la jornada de hoy, la policía local encontraba el cuerpo sin vida de un hombre de 83 años en su domicilio. Eran los propios vecinos de este hombre de avanzada edad, de la calle que vivía en la calle Celso Emilio Ferreiro, los que daban la voz de alarma a la policía local tras comprobar que no lo veían desde hacía varios días. Tras entrar en el domicilio de este hombre de 83 años, la policía local comprobaba que había fallecido. En titulares, otras noticias destacadas del día. Las cofradías de Ferrol y Llobre contarán por primera vez desde el 2007 con planes propios de explotación marisquera, uno para las zonas de autorización y otro específico para zonas de libre marisqueo. El vicepresidente de la Junta afirma que sigue confiando las posibilidades que tienen los astilleros de Navantia y Barreras en el concurso de los floteles. La plantilla principal de Navantia-Ferrol está en situación de subactividad. El Concejo de Ferrol espera que Patrimonio dé el visto bueno al proyecto de reforma integral de la Calle del Sol. La Administración local destinará 700.000 euros a eliminar el adoquín y a renovar servicios. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Mañana volveremos a estar con todos ustedes a las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Ya saben que pueden ver estas noticias en nuestra página web www.tvferrol.es y otros programas ya emitidos en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y hasta mañana.